Estamos en vivo y en directo en otra edición más de Nivel Escondido Reloaded con Mr. Alex Nation. ¿Qué es la que corillo? Buenas noches, saludos a todos. Bienvenidos a esta su casa del entretenimiento, del bacalaísmo puro, Nivel Escondido en Twitch. La mejor comunidad de habla hispana aquí en Twitch, donde la pasamos de show, te disfrutas, nosotros disfrutamos. Y al final de la noche, juntos podemos decir, todos somos bacalaos. Oh, yes. Oh, yes. Todos somos bacalaos. Sí, bueno. Bueno, vamos allá a comenzar, gente. Así que bienvenidos a los que estén llegando por ahí. Poquito a poco vamos a comenzar este juego para esta noche de hoy. Vamos a cambiar la escena. ¡Woohoo! ¡Qué es la que! ¡Qué es la que! Vamos a quitar la musiquita de fondo. Ok, la ponemos ahorita. Bueno, ahora sí, corillo. Estoy bien en la cámara. Sí, estoy bien. Bueno, vamos a chequear algo aquí rapidito. Ok, estamos set. Esto tengo que bajarlo. El micrófono. Voy a recoger sonido de la pantalla. Y bueno, por ahí se reporta Mr. Gato Nejo Plot. Dice, saludos, gato. Que es la que éxito con esos estudios, brother. Éxito con los estudios. Sé que estás ahí fajado. Mucho éxito, bro. Así que, gente, una vez más, bienvenidos aquí a esta edición de Reloaded. Día 6. De Halo, de Master Chief Collection. Gente, ya estamos en la misión número 8. Son 10 misiones. Yo ahorita estuve en una disyuntiva bien fuerte. Si terminaba el juego aquí hoy o lo terminaba el domingo. Ya que el domingo, como yo voy a streamear, voy a subir un poquito más tarde. Obviamente le voy a meterle más horas porque el lunes no trabajo. Y el domingo sí va a ser super chilling terminando, pero ya también estoy chapter 8. Yo creo que voy por la mitad de chapter 8. So, Trolazo, que saludos a Trolazo, gracias por reportarte, bro. Me pregunta si hoy lo termino. Vamos a ver. Alex, mañana sales del trabajo y lo sigues directo para el área metro. No. Subo para Comic Con el viernes. Viernes temprano en la mañana. Me quedo de viernes a domingo. No me voy a quedar de jueves a domingo. No. Tuve que hacerlo así porque la oferta original donde me iba a quedar, lamentablemente, cuando llamé para separar el cuarto, ya habían rentado todos los cuartos. Y era un lugar súper económico, súper cerca del centro de convenciones. Y no pude separar allí. Por ende, tuve que modificar mi estadía, conseguir otro lugar, más o menos también relativamente, pero un poco más, que lo que iba a pagar en otro. Así que entonces cogí viernes a domingo. So yeah, no biggie. Subo de una madrugadita un poquito más y subo de acá temprano. Yo lo hice hace como 2 años atrás. Yo subí directo de acá para Comic Con. Después el año pasado me acuerdo que me quedé en casa de Roberto y Eseida y yo subí jueves por la noche para el apartamento de ellos. Pero este año pues no coordinamos. Y anyway, para no molestar, ¿verdad? Como de nadie, pues yo busqué dónde quedarme. Pero sí, subo viernes, si Dios permite. Así que, gente, muchísimas gracias. Estamos apenas arrancando con Reloaded. Estoy aquí. ¡Huepa! Por aquí yo tengo un problema. Tengo que conseguir un bandit. Thank you.
cuestión es cómo yo me monté. Porque mi objetivo está ahí arriba. ¿Es dónde está? Parte no me gusta, yo necesito una nave, no esto, esto no me ayuda allá de arriba. Y la chavita es que yo no veo naves aquí, la única es la que está volando. Chío mató el boss anoche y no terminé. Sí, mano, lo pasó. Lo pasó. Uy, pero llega Mr. Charro Negro. ¿Qué está pasando, Charro? Sí, mano, lo pasó. Como de 4 intentos lo pasó. Ese boss fight anoche estuvo súper. Ok, let's take care of the next pulse generator. Lo pasó. Este gato está preparando el post para el playlist de voces. Bueno, pero, o sea, como yo. Este es otra vez, me vuelan encanto. Le resultó la Game Pro. Ay, Dios mío. Dice por ahí, Charo Negro, ¿cómo va tu miércoles, papi? ¿Qué es lo que? Pues, papi, ¿qué es la que? Pues, tú tranquilo, bro. Ya, para mí prácticamente hoy es jueves. Saludos, Zero. Zero Flo que llegó por ahí. Ok, let's take care of the next pulse generator. Pues todo tranquilo, mano. Ya por lo menos para mí es jueves. Por lo menos para mí es jueves. Mañana va a ser viernes, ya que pues. Voy a trabajar más que esta mañana. El viernes no lo tengo libre. Voy para lo de, ¿verdad? Para lo de Puerto Rico Comic Con. Eso ya. Un victoria. Yo de verdad, yo honestamente. Yo necesito aquí, espérate. Yo necesito saber cómo yo cojo una nave para llegar arriba. Bueno, pero llega Mr. Sparrowwolf, que está pasando, chido. Azúcar para todo el mundo. Llegó Candy Crush. O sea. No entiendo. O sea. ¿Cómo yo? O sea. Ay, no puedo con esto. No entiendo esto. No entiendo. ¿Y la voz del locutor? ¿Cuál voz del locutor? Es la que es Fabio Twitchoso. Mira, Gio, tengo aquí. Estoy un poquito enredado con esto. O sea, me está apuntando para allá, para las ventas del Caribe. Yo estoy confundido. ¿Eso queda arriba o eso queda al otro lado del mapa? Porque es. Estoy confundido. Yo voy a seguir por aquí. Chabuelo. Porque, por lo que veo, no hay una nave que yo pueda coger. Diablo, ¿cómo se ve? Esto está marcando para allá arriba. Vamos para el otro lado. Dale.
vamos a hacer la ruta, vamos a hacer la ruta. Vamos a ver, yo creo que yo la estaba haciendo mal. Están dándote la tuya. Ah, necesitas una Banshee o ir por donde vas. Una Banshee, esa es la de las naves. No hay ninguna Banshee, pero ya, vámonos por donde vas. Vámonos por aquí. Wow, espérate. Pero puede que era bajando, si bueno recuerdo era subiendo. Ok. Róbale el tanque. Ay, esos tanques tan duros. Oh my god, eso. Estoy cerca, la cuestión es que necesito una. Míralas ahí. Míralas ahí. Go, montate, no es que recargue, coño. Vuela, vuela. Míralo ahí. Go, baby, go. Burn, baby, burn. Let's go, inferno. No, no, ahí llegó. Ok, no hay paz completa. No puede ser, le di para bajarme. Oh my god, qué clase de troleada me acaban de dar. Gracias, le di para bajarme. Gio, cabezón, Rain sale este viernes. Sí, ya le aclararon a Gio. Mash, le aclaró. Gio va a estar jugando mañana en After Dark Gears of War 4. Uy. Me caso yo en mi vida, Gris. Me chapé yo ahora ahí en esta parte. Oh my god. Póntate, chico. Ya este tío tiró un apuñetísima vaina. Ay, no. Pero bendito sea Dios. Ay, Dios mío, me chavé yo ahora. Nicho, lo pusiste en Legendary, sí, por lo que veo parece que lo puse en Legendary, porque... Dios mío, qué... What the hell? Oh, God. Buena esa. No sé, tiene las aquí, ¿verdad? Ah, mi pana.
Lot, a quien yo quiero un montón. Espérate. Bueno, el tipo tiene. El tipo tiene un rocket launcher durísimo. Pulse generator overloaded. One more to go. Oh my god. Me falta una mina. Bendito sea el Señor. Did it. The pulse generator overloaded. One more to go. Qué bueno se puso esto ahora. That did it. The pulse generator overloaded. One more to go. Oh my god. That did it. The pulse generator overloaded. One more to go. Se me olvida que el escudo está. No streames Ryan hasta que me llegue. Pues cancela y pide digital. Para mí sale el viernes. Qué fecha rara, ¿verdad? Para un release. Aunque últimamente no están siendo como que muy fieles, ¿verdad? A los martes. Ahora Nintendo, por lo general, siempre son los viernes. Y ahora vemos que Ryan va a salir este viernes. Eso ya. Yeah. Esto está lo más interesante. Bueno, ya completé aquí. Sleep. Nada, ese hay que tenerlo físico por si hacen poquitas copias. Pichar el canal el viernes temprano. Located the Pillar of Autumn. Put down 1200 kilometers upspin. Energy readings show her fusion reactors are still powered up. The systems on the Pillar of Autumn have failsafes even I can't override without authorization from the captain. We'll need to find him, or his neural implants, to start the fusion core detonation. One target remaining. Let's take care of the final pulse generator. Ahora es abajo ahora. That tunnel leads to the next section of canyon. The final pulse generator we need to destroy is through there.
Ay, Dios mío, señor. I located the Pillar of Autumn. She put down 1,200 kilometers upstream. Energy readings show her fusion reactors are still powered up. Esto es posible. Voy a tirar un sneak peek nada más. Yo espero que ese juego esté bueno, yo también. Se ve muy bueno. Se ve chévere, se ve cool el jueguito. Se ve cool. I located the Pillar of Autumn. She put down 1,200 kilometers upspin. Energy readings show her fusion reactors are still powered up. That tunnel leads to the next section of canyon. The final pulse generator we need to destroy is through there. Ven acá, pregunta que yo hago. Estas naves no pueden ir más rápido. I located the Pillar of Autumn. She put down 1,200 kilometers upstream. Energy readings show her fusion reactors are still powered up. The systems on the Pillar of Autumn have fail-safes even I can't override without authorization from the captain. We'll need to find him, or his neurons, to start the fusion core detonation. That tunnel leads to the next section of canyon. The final pulse generator we need to destroy is through there. Motherfucking fuck. Se ve, sí, y hace maniobras evasivas. Que tú vueles como yo, McQuack, es otra cosa. Espérate, pero aquí pasamos el otro día. Ahora vamos en otro lado. Por ahí un escudito ni nada. Qué bello, qué bello es todo. Dame like en Twitch. Tito lanzacohete de miércoles, puñales. Ay, Dios. Dice ahí, Alex, ¿qué pasa si el corillito de ratas espaciales te atrapan? Desconozco, mano. Vi. ¿Tienes animación? O sea, simplemente te matan. Pero probablemente te convierten en una cosa de esta. Porque estos son como que mitad humanos, mitad aliens. O sea, esto. Esto es un soldado. Sé que te incuban a los aliens. Y te nace un miembro de Flood directamente desde el pecho. O sea, las putas granadas. Cabrón, hay que tiene un freaking. ¿A dónde va?
para cagarla. Quita el control. GG. So, gente, cuénteme qué está pasando, cómo pasaron su miércoles hoy. Yo por lo menos lo pasé chilling en la oficina, todo tranquilito, contando los días. Mañana en la oficina vamos a estar celebrando que oficialmente, o sea, un día como hoy, hoy miércoles, no voy a decir un día como hoy. Hoy miércoles, nosotros estamos celebrando el día oficial de los contadores acá en Puerto Rico, los contadores y los auditores. Entonces, yo no sé por qué extraña razón. Final run. No sé por qué extraña razón en el calendario de resoluciones del gobierno de Puerto Rico. A principio de mes verificamos las fechas hasta cuando era el día de los contables. Y aparecía como que era hoy. Y no sabemos por cuál misteriosa razón cogieron y lo cambiaron para la semana pasada. Pero nosotros nos mantenemos celebrando. O sea, vamos a utilizar el calendario que tenemos ahora. No nos importa el cambio que hizo el gobierno. So, hoy pues es oficialmente el día de los contables. Y mañana vamos a hacer un compartir en el trabajo. O sea que mañana pues más chilina vamos a pasar. Aquí sí que necesito un banshee de eso. Aquí sí que necesito un banshee calle. Necesito una orden de banshee calle cuando puedan. Y no hubo ninguno. Gracias, gato. Eso esperemos. Eso queremos, ¿verdad? Ojalá y mañana pasemos bien. ¿Cómo yo me voy a...? Ajá. Allí veo unas naves. Ah, son los chiquitos. Dar la vuelta. La vuelta por el mapa. Nuevo video en YouTube, Neo Boss Fight número 17. Gato, el link no salió completo, ¿sabes? Se cortó. Verifícalo a ver el copy, porque no, acá lo veo, está cortado. Yo creo que... Deja ver. No. Mira que yo no puedo abrirlo desde acá. Desde el bot. No, déjame chequear acá en... Ah, espérate. Ajá, aquí. Déjame checar una cosa. A lo mejor yo soy el que estoy mal. No hagas nada. No. Ok. Qué raro. Copy link address. A ver. Ok, gato, el link me está llevando al dashboard de los videos. No me está llevando al playlist. Adiós, cara. Me llevó al dashboard del canal de YouTube de nosotros. I don't know why.
No, no, no me, no me está llevando. Pero nada, anyway, gente, ya saben que el boss fight de anoche de Gio, pues está en nuestro canal de YouTube en Nivel Escondido. Estaba aquí haciéndole favor a, al compañero Gato, ¿verdad? De verificar el link. Y a verlo aquí. Ya, yeah, aquí está. Copy link address. Ahora, ahora. Ahí está el link nuevamente por si, sí, pero sí, nada. Estaba verificando, ¿verdad? Que el compañero no, no esté pasando ahí trabajo de aviso y el link no nos lleva a ningún lado. So, ya, yeah, ahí está el link. Oh, ya saben, le pueden dar subscribe a nuestro canal en YouTube. Ay, espérate. Oh my god, me estoy alejando. Ay, ¿qué pasó aquí entonces? Houston, tengo un problema. Houston, tengo un problema. Necesito una Banshee. No tengo ninguna por ahí. Entonces, míralas ahí. Bota en que me pueda montar. Nah, me va a morir. Va a estar, esto va a estar bien interesante, ¿ok? Oh my god, esto va a estar bien interesante. ¿Cómo? Mira para allá. Salió de la maldita nave. Ay, Dios mío. Jesus Christ. Amen. Uf, la última, vamos a ver. La última, corillo, vamos a ver. Ya, en serio. Nada.
dieron nada. Esto va a estar bien bueno. Esto va a estar bien bueno. Final target neutralized. Let's get out of here. Oh, okay. Woo, cutscene. Let's find a ride and get to the captain. No, that'll take too long. You have a better idea? There's a teleportation grid that runs throughout Halo. That's how the monitor moves about so quickly. I learned how to tap into the grid when I was in the control center. Unfortunately, each jump requires a rather consequential expenditure of energy. Something tells me I'm not gonna like this. But I'm pretty sure I can pull it from your suit without permanently damaging your suit. Needless to say, I think we should only try this once. ¡Vaca! Dice Code Taíno. ¿Qué está pasando, Taíno? Bienvenido aquí a Reloaded. ¿Qué está, pa? ¿Qué está, pa? ¿Todo tranquilito? ¡Ay, bien! Se van a hacer las nubes. Todas las millas, gente. Their leadership ordered all ships to abandon Halo when they found the Flood, but they were too late. The Flood overwhelmed this cruiser and disabled it. Are terrified the Flood will repair the ship and use it to escape from Halo. They've sent in a strike team to neutralize the Flood and repair the ship for immediate departure. Lo que pasa es que eso resetea todas las noches, Taino. He's alive, and the implants are intact. There's some interference from the cruiser's damaged reactor. I'll bring us in as close as I can. Pero en el canal, tú esto sale arriba en el chat. Lo ve en PC. Data needs to be right. Sorry. Pero ya usted como quiera para mi ¿cómo se dice? Mi tranquilidad mental, usted seguirá siendo el big boss forever. Te vino con fuerza anoche, bro. Captain. Captain, I've lost him. O sea, el tipo dijo que no lo rescaten y yo tengo que ir a rescatarlo. Guys, come on. Anda, pa'l carajo. Esto no pinta bien. Esto es un motherfucking maze. Está bien. Bye. Okay. Es por aquí. Ah, god damn it, qué fogueta. Was caused by some kind of explosive. Porque yo me caí. Ah. Ok, era para este checkpoint. No, ustedes hacen trabajo para tener subscribe button y miles de suscriptores. Ya lo traen. No le quede esto. Let's get out of here and find another way back aboard the ship. O sea. Acabo de nadar en pavita verde. Bueno, pues está ahí, bro. Gracias, ¿verdad? Por esa manera, ¿verdad? De apoyarnos. Algún día. ¿Quién sabe? Who knows. The sky's the limit, bro. The sky is the limit. Nada, es cuestión de, obviamente, ¿verdad? Seguir perseverando. Seguir ahí, tú sabes. Manteniendo una filosofía de trabajo. Que tarde o temprano eso paga. O sea,
tarde o temprano uno ve los frutos, ¿verdad? Del hard work. Yo creo que poco a poco los estamos viendo aquí en Canadá. Y más, obviamente, más de lo que yo pueda decir, esto también en parte, bueno, en gran parte, no en parte, en gran parte, el éxito de este canal es por ustedes. O sea, sin ustedes, este canal no tiene la razón de existir. Y gracias a ustedes que estamos aquí, todas las, como dice yo, trayéndole la programación que a usted le gusta, completamente en español. Sé que metemos en inglés también. Bueno, y Tainito, o algunos muchos por ahí de acá de Puerto Rico, nadie va para el Puerto Rico Comic Con. Este tipo ahí arriba me está sacando por mira. Y este año no voy. Ok. Yo pues obviamente voy, ¿verdad? Pues obviamente porque voy a estar trabajando de voluntario en el bus de Extra Life Puerto Rico y de San Juan Extra Life Guild. Como todos los años, ¿verdad? Ya eso es prácticamente tradición, ¿verdad? Brindar mis horas de voluntario. Ayudar a levantar aquí para la Fundación San Jorge. Es agotador, ¿verdad? No te lo voy a negar. Es fuerte, pero ya, it's for the kids. Al final del día no me molesta. Me encanta, al contrario, me encanta. Así que nada, si están viendo este archivo y saben que vamos, y si saben que van para Puerto Rico Comic Con, pueden buscar a mis compañeros Extra Lifers. Se me escapa el número ahora mismo, pero nada, busque el grupo más encendido que se encuentra aquí. Oh my god, busque el grupo más encendido que se encuentra allí en el Puerto Rico Comic Con con el Just Dance activado. Ese es el kiosco de Strike. No iba a arriesgar a pagar la taquilla y después no poder llegar. Ok, got it. Yo compré la del domingo porque este año los pases de los pases para el evento que siempre otorgan, ¿verdad? Para los que van a trabajar los voluntarios. Este año dieron de acuerdo a la necesidad del kiosco. Yo otros años siempre tenía el badge, ¿verdad? Para los voluntarios. Pero este año mi mamá se comunicó conmigo y me dijo que lo que lo dividió entre los muchachos. Me pidió un link para pasar el sábado. Entonces lo dividimos entre Rupert y Francisco. Yo voy a estar viernes y sábado, Rupert va a estar viernes y domingo, Francisco va a estar sábado y domingo, algo así. Más o menos. Entonces, los días que no tienen batch, pues compran taquilla y van y de voluntario. Lo único que yo le dije a Emma que ahora la colección de batch de exhibitors del Puerto Rico Comic Con Extra Life se me descompleta. Pero nada, yo hablo con uno de los muchachos el domingo para que me regale el batch. Yo no tengo todo. No me gustaría que la colección se me descomplete de los batch. Va a estar aquí, ¿eh? Dale, Taino, no hay problema, bro. Mete mano, tranquilito. Yo voy a estar aquí. I ain't going nowhere. Tú lo sabes. Oh my god, esa gente está dentro del agua. Yo no tengo amo, ok. I am fucked. Te voy a tener que hacer aquí un run.
No, Nacho, no, no. Sin bala, estos ya después me mandan para acá atrás, bro. Ah, mira qué. The crash did more damage than I suspected. Coolant leakage rate is significant. The ship's reactor should already have gone critical. Voy a dejar esto aquí corriendo, dale, bro. The crash did more damage than I suspected. Coolant leakage rate is high. The ship's reactor should already have gone critical. Yo llegar a ese otro lado sin gran, sin, ah, o sea, sin. Espero llegar al checkpoint, por favor. Power source detected. Break the gravity. Yo creo que sí llegamos al checkpoint. It's still operational.
That's our way back in. Cutscene. Oh my god. We should be able to get into the ship's control room from here. Okay, we are back. Oh my god. Hey. Rough frames. Frames and well. Ya, diablo. Selección de armas está fatal. The Covenant battle net is a mess. I can't access the ship's schematics. My records indicate that a shuttle bay should be here. No olvides que están descargando este nivel escondido Reloaded como todos los lunes y los miércoles con este servidor Alex Nation. Le invitamos a que le den follow a nuestro canal aquí en Twitch y disfruten de toda nuestra programación prácticamente los 7 días a la semana. Estamos de domingos a sábado. Los domingos tenemos Sunday Kickstart con este servidor jugando todo tipo de juegos, ya sea retro, de PC, de arcades, de consola. También yo estoy con ustedes los lunes y los miércoles en el espacio denominado Reloaded. Luego los martes y los jueves llega el compañero Sparrowwolf en sus dos ediciones de nivel escondido After Dark. Eso es a las 10 de la noche, hora del este, 10 de la noche, hora de Puerto Rico. También los viernes tenemos el Bacalao Esports League, o también conocido como el Bacalao Fest, amenizado por nuestro compañero Gato Neo, donde tenemos diferentes propuestas bisemanales, entre ellas el Bacalao Fight Club y el Bacalao Speed Running League. Me parece que por ahí a Chamaco diciendo Nation. Chamaco, ¿tú estás buscando mi perdón? Mira este. Una vez termines Halo, mano, yo creo que contra la semana que viene, que voy a jugar contra eso, está, tengo que decidir a ver qué juego, bro. No tengo en mente qué jugar, mano. Yo sé que por ahí viene el Summer Backlog Challenge, que empieza el 1 de junio, y actualicé mi lista, so, en los streams a partir de los próximos meses estaremos jugando los juegos que pertenecen a mi lista, pero obviamente esos juegos yo no voy a jugar aquí con ustedes los domingos, lunes y miércoles, pero también voy a jugar off stream, porque la idea es terminar la mayor cantidad de juegos en 3 meses. Me cansé de pedir perdón. Tranquilo, chico, yo te perdono. Te perdono.
En el nombre de la divina pixelaria y el sagrado pixel dorado, yo te perdono, chamaco, yo te perdono. Te de lo bueno. Puta. Cayendo, espera, yo estoy llegando a una conclusión. Vamos a movernos, no puedo seguir ahí estancado. Se acabó, chamaco. ¿Cómo es? Lo dijo, tengo su perdón. Se acabó el chamaco cizañero. Ay. Esto se va a poner bien bueno aquí ahora. Ya de los que me están persiguiendo. Esto.
sniper rifle. Pistola corta esa le mete más que todo lo demás. Sí, mano. Sí, mano. Bueno, mira quién llegó por ahí, Mr. Dantex. ¿Qué está pasando, Dantex? Saludos, bro. Bienvenido aquí a Reloaded. Looks like another shuttle bay. We should be able to reach the control room from the third level. He's delirious. In pain. We have to find him. In pain, we have to find him. Media desesperada, mano, que sí que. Los enemigos, muchachos, así que. Oye, Dantex,
doctor? Creo que tu cita era hoy, ¿verdad? ¿O fue ayer? Que pierda sensibilidad en las piernas, pero, o sea, espérate, te van a operar de la espina dorsal o algo así. Digo, si se puede saber, ¿verdad? Si no quieres compartirlo, pues no tienes que hacerlo. Ya la espina, wow, tienes problemas en la espalda. Ya, che. Por ningún lado. Who's firing? ¿Qué disparó? Y en estos 10 años se me han roto dos tornillos y una barra. Y la barra es la que me produce dolor. ¡Wow! O sea que ya a ti también sometido a una operación de espalda. Ok, got it. Diantre, Dantex, bro. Wow, that's never good. Eso nunca es bueno. The captain, I mean, the chapter. Esto es la madre. The captain, his vitals are fading. Please, chief, hurry.
human life signs detected. The captain, he's one of them. We can't let the Flood get off this ring. You know what he'd expect... what he'd want us to do. Duro ese Master Chief. It's done. I have the code. We should go. We need to get back to the Pillar of Autumn. Let's go back to the shuttle bay and find a ride. Claro. Así puede decirlo. Mira, yo creo que lo que está formado aquí. We need to get back to the Pillar of Autumn. Let's go back to the shuttle bay and find a ride. Let's go back to the shuttle bay and find a ride. Tac dice, ¿recuerdas el invader de Flipping? Qué gran día, mano. ¿Cómo olvidar? Jamás olvidaremos ese día. Brutal, brutal, brutal ese invader. Flipping estos días está, creo que en... Oh my God, otra muerte. Y a empezar otra vez el wave. Let's go back to the shuttle bay and find a ride. Él está por un torneo, si no me equivoco, iba a viajar. Sobrevivir el cuerpo para poder escapar de aquí. Yo me puedo ir. A ver, las puertas están acá. Ah, sí, me puedo ir. Posible. Quiero que fuera al shuttle bay. Yeah. Oh, yeah. Esto va a estar nasty, nasty, nasty. No tengo escudo. Sí, están jugando en diferentes torneos con su equipo existente. Actualmente están en un bootcamp con el equipo. Un bootcamp es como un retiro. Como que nada de streaming, nada de juego online. O sea, están practicando duro, 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 acuartelado. Puliendo las destrezas y poniendo el equipo ready, me imagino.
Eso es lo que para ellos es un bootcamp. No, yo no sé ni para dónde diablos yo voy. Yo imagino que es abajo. Es abajo, es abajo. Grab one of the escort banshees and we'll use it to return to the Bureau of Honor. Okay, grab one of the escort banshees. Tiene que ver con el Summer Backlog Challenge. El Backlog Challenge puede ser juegos con. Pueden ser con juegos que compré nuevos durante ese tiempo. Solamente juegos que te hayas comprado hasta el 1 de abril. Si el juego salió, o sea. Si el juego tuvo release, la fecha de release del juego fue después del 1 de abril, no cualifica para el Summer Backlog Challenge. Tiene que ser antes, juegos que hayan salido nuevos antes del 1 de abril. Ahora bien, si ya tú compraste juego antes del 1 de abril, puedes meterlos al Summer Backlog Challenge. Por ejemplo, juegos que salgan durante los juegos que salieron durante el mes de mayo de Plus. Sí, los puedes poner, porque los release dates de esos juegos originalmente no fueron en abril. Ahora bien, si tú compras juegos durante esta fecha, ¿verdad? Abril, mayo, pero son juegos ya viejos, juegos que ya salieron, antes del 1 de abril, puedes incluirlos en el Summer Backlog Challenge. Es los que están exentos, que no pueden estar, son juegos nuevos publicados después del 1 de abril. Buscan cuando se juntan todos en un mismo lugar, en una especie oficial donde ahí juegan. Exacto. Como un retiro. Pero bueno, ya. Como por ejemplo, me compro Prince of Persia de SNES y eso cuenta, claro. ¿Cuándo salió Prince of Persia? Hace un montón de años. Sí. Ahora, por ejemplo, deja ver qué juegos salieron nuevos ahora en mayo. Como por ejemplo, Injustice 2. ¿Cuál otro salieron en mayo? Rhyme, que sale el viernes. Todo lo que han salido del 1 de abril para acá no cuentan. No se pueden meter en el Summer Backlog Challenge. We need to get to the bridge. From there, we can use the captain's neural implants to initiate an overload of the ship's fusion engines.
The explosion should damage enough systems below it to destroy the ring. Owner, ¿qué está pasando, bro? Saludos, bro. Tenía que abrir Owner, ¿qué es la que hay? La música cambió, eso significa que esto se va a poner bueno ya. Oh, y abusador. Me atacan. Sí que son troles. Okay.
porque ya sé que aquí hay shields. Puedo accesar por cualquiera de estos lados. Vamos a mantenernos en la esquinita. Exacto. Buenas noches. Bueno, aquí. Voy a cambiar esto un momentito, porque esta pistolita. Y volvieron a pegar otra bendita granada, maldita sea. So. Estamos disfrutando de los recheos de Alex. Mano, hoy han estado a otro nivel. Tengo que admitir que he disfrutado mucho el ron de Alex con Halo. Gracias, Taino. Para eso estamos. Ha habido de todo. Este, momentos buenos, momentos de fading brutal. De bacalaísmo extremo. Pero ya, así somos en nivel escondido. Todos somos pacados. Hemos dado nuestras vidas como gamers. Este. Al final, esto es para vacilar con ustedes, de verdad, honestamente. Yo tengo miedo a esos tipos con las benditas granadas esas que se pegan. I'm scared. Muérete. El tipo todavía sigue vivo. Corre. ¡Ay, caramba! ¡Ay, Dios mío, mira! Esto del tipo está allí, por Dios. ¡Muere! ¡Oh!
Come on, muere, tipo. Me jodí. Me fastidié. I'm dead. No puede ser. El tipo tiene un fucking overshield por encima. Oh my god. Esto está malo. Madre santa, díganme que murió. Ah, murió por fin. Oh god, dale. Oh my god. Dale, Nintendo fanático, bro. Pienso seguir con el 2, pero no ahora. No tan corrido. No. Voy a darle un descansito a la franquicia. Volveremos más adelante en el año. Pero sí. Va a seguir con la serie, pero vamos a darle un descansito. Otras cosas, y por ahí viene el Summer Backlog Challenge también. De verdad que, oh nice. Me cogió. Let's get to work. Ok, era por ahí. Chévere. ¿Cuál será el siguiente? ¿De qué? ¿De qué Dantex? Está jugando juegos del Backlog Challenge. Hombre, ahorita antes de terminar le voy a enseñar mi lista hasta ahora. Y aprovecho para extender esta invitación. Si gustan, pueden unirse al Summer Backlog Challenge. Traído ustedes gracias a Galaxy Nintendo y Nivel Escondido. Esta iniciativa arranca el 1 de junio. Y la idea es tratar de terminar la mayor cantidad de juegos que usted tenga abandonado, o que haya empezado y los dejó a mitad, o que simplemente esté con plástico, o los compró digitalmente y ahora que no los ha descargado. Casi. I leave home for a few days and look what happens. This won't take long. There. That should give us enough time to make it to a lifeboat and put some distance between ourselves and Halo before the detonation. I'm afraid that's out of the question, really. Oh, hell. Ridiculous! That you would imbue a warship's AI ghost with such a wealth of knowledge? Weren't you worried it might be captured? Or destroyed? He's in my data arrays, a local tab. You can't imagine how exciting this is! To have a record of all of our lost time! Human history, is it? Fascinating. El ghost original de Destiny va. Oh, how I will enjoy every moment of its categorization. To think that you would destroy this installation as well as this record. I am shocked. Almost too shocked for words.
He stopped the self-destruct sequence. Why do you continue to fight us, Reclaimer? You cannot win! Give us the construct, and I will endeavor to make your death relatively painless and... At least I still have control over the comm channels. Where is he? I'm detecting taps throughout the ship. Sentinels, most likely. As for the monitor... He's in engineering. He must be trying to take the core offline. Even if I could get the countdown restarted, I don't know what to do. How much firepower would you need to crack one of the engine's shields? Not much. A well-placed grenade, perhaps, but why... Okay, I'm coming with you. Chief, Sentinels! Bueno, me quedé explicando lo del Sound Overlock Challenge. Básicamente, pues usted lo que tiene que hacer, ¿verdad?, es apuntarse. Con mínimo cinco juegos que usted haya terminado. Ahí está el link del grupo, ¿verdad? Y de las instrucciones en nuestra página de nivelescondido.com. Es bien sencillo. Juegos que usted tenga que no hayan sido publicados después del 1 de abril. Después del 1 de abril. Siempre y cuando no hayan salido después del 1 de abril, puede incluirlos en el Summer Backlog Challenge. Ver cuál es la cantidad mayor de juegos que usted puede terminar en ese lapso de tiempo. El evento comienza desde el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de septiembre. O sea, tiene ahí 3 meses para acabar la mayor cantidad de juegos posible. Head to the cryo chamber. We should be able to get the engine room through there. Gato, yo no sabía eso que tú tenías que estar enfermito otra vez, perrito. Que se mejore, mano, de verdad. Pobre Aria, no sale de una para calen. Otra, mano. Gato, ¿qué tú le estás echando la comida, gato? Cuando le fuimos a la balotita se quejó de que lo diera la boca. Esta mañana me hizo con la lengua blanca, tiene
tiene todo lo que en Puerto Rico le dicen sapo. ¡Ea, rayo, mano! Tiene 2 años y 8 meses. Ah, Dante preguntó la edad de Arya, la princesa de Aria. Dice Poner, ya me duermo, que descansen Poner, hermanito. Gracias, gracias por la visita, gracias por los bits. Que descansen, hermanito. Muy buenas noches a el gran Dante, iba a decir Dante, el gran Poner. Directamente desde Ponce, Puerto Rico, to the world. Lo que hay aquí, el escudo, ya sé que está ahí, que cualquier cosa, me te va a tracking y cojo ese shios. Y el criquero. Maldito sentinela esto. Hacerle conocer a Poner todavía, mano.
House Goblin, House Goblin, House Goblin, House Goblin. House Goblin. Por ahí,
acaso yo activé el Halo Channel ese. Bueno, pero ahí llegó Mr. Surfing Boy. Surfing, madre mía, que no te saludé. Estaba bien envuelto ahí tratando de hacer el checkpoint. Pero bienvenido, bro. Alex King of Coffee, ¿qué está, papá? Todo tranquilo, todo tranquilo. El gran Surfing Boy. Se te escucha muy bajo con la música y los disparos, Alex. Diablo, ahora. Ahora es que tú. Ahora es que vienen a decirme esa observación que se escucha bajito. Imposible. Yo los voy a matar a ustedes. Aunque yo estoy hablando bajito, no estoy hablando duro. No, esto no es. Es que no había disparado tanto hasta ese momento. Espérate, ¿quién llegó por ahí, señor Valen? ¿Dónde está? Señor Valen, saludo, yo no lo vi. ¿Cómo va a ser? Saludo, señor Valen, si estás por ahí, bro. Ay, Dios mío, es que yo no sé, pues estos puntos de... Ok, no sé para dónde es ahora. Hasta ese momento no se escuchaba mal. Oye, bajó un poquito el volumen al juego acá en el OBS. Mira, 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 mira. Ay, Dios mío, siguen saliendo. Mira, yo estoy perdido. Van a volver a salir, maldita sea. ¿Qué tiene que yo meta para allá? Sí, para allá no hay forma de pasar. O sea. Ay, Dios mío. Esta es la parte. Estas son las partes que no me gustan de este juego, mano. La maldita confusión, ¿para dónde diache que uno tiene que ir? Oh, okay. Oh my God. Ah, espérate. Anda la porra, me acabo de dar senda, perdía yo aquí. See the light. Ah, qué chévere, para acá no es. Awesome. O sea, tengo que ir al crossfire ahí en el coven y the flood. De ahí me chavo. Terminamos.
Yeah, yeah. What? Ok, corillo, yo lo voy a dejar hasta ahí. Ya son las 10. Ay, Dios mío. Dice ahí, la temporada comienza el mismo día de mi cumpleaños, 16 de julio. Y ahí viene el 1607. Ok. GG. Gente, voy a dejar hasta ahí. Continuamos con esto. Sea la madre. Continuamos con esto el domingo. Pensé que hoy se iba, pero no. Estos levels son demasiado largos. Gente, una vez más, gracias por haber estado conmigo hoy aquí en esta edición de Nivel Escondido Reloaded con Alex Nation. Yo me estaré regresando para acá el domingo, pero mañana viene el compañero Sparrowwolf. Va a estar jugando Gears of War 4. En Xbox One, obviamente, a eso de las 10 de la noche, hora del este, 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Así que esperamos que lo acompañen al compañero Sparrowwolf. Luego el viernes viene el Bacalao Speedrunning League. Tenemos el viernes una carrerita de Mega Man X. Va a estar compitiendo Demeter de la comunidad de Galaxia Nintendo versus Mighty JR de la comunidad de Mighty JR Gaming. Así que eso va a estar bueno, un friendly speedrun de Mega Man X, ese excelente juego de Super Nintendo. Así que los esperamos a todos por acá para que disfruten de ese Bacalao Speedrunning League. Luego regresamos, no sé si este sábado Gato hace stream, yo creo que no, Gato yo creo que le toca grabar. Así que nada, estén pendientes por si acaso Gato subo o no, yo creo que sí. Que Gato le toca grabar, solo que yo entiendo que no va a poder subir al canal el sábado. Pero entonces cualquier cosita yo estaré obviamente el domingo una vez más. Pendiente a nuestro Facebook para saber exactamente a qué hora voy a subir el domingo. Puede ser que no suba exactamente a las 8 de la noche como siempre. Puede ser que suba como eso de las 9 de la noche como tal. Pero no hay problema porque el lunes es el día feriado. O sea, ese día no se trabaja en Puerto Rico, solo que puedo meterle
un ratito chévere con ustedes el domingo sin preocupación de tener que madrugar. Este sábado me toca trabajar, este sábado me toca grabar, pero si termino temprano puede ser que suba. ¿Y con quién tú grabas, gato? Si es con Mash, no hay problema. Terminan temprano, pero si es con Gio, ahí está difícil la cosa. Bueno, y Dante, como siempre, un placer, muchachos. Mano, Dantex, gracias, bro, por estar por ahí. A todos los muchachos que estuvieron por ahí, Poner, Taino, Chamaco, Dantex. Ahorita estuvo por ahí el triste mayor, Ciro da Flow. Con Mash. No, Taino, tú estás equivocado. Tú estás equivocado, tienes una percepción errónea. Tienes una percepción errónea, papá. Tú estás equivocadito. Mira, gato, que si fuera conmigo terminamos nunca. Tú estás bien equivocado, papá. I stick to the agenda. Allá nuestro compañero Gio, que a veces se nos van unos viajes. Pero Gio lo hace bien. Gio siempre tiene buenos temas de conversación y a veces se extiende un poco, pero son, o sea, uno aprende un montón. Son buenos, son buenos. Son buenas las conversaciones con Gio. Y más de juegos viejos y cositas así. Así que, yeah. Ahí está, mira, el problema no es Alex, el problema es Gio y Gato, que a veces se van de unos backtrips brutales. Ah, pero es todo en buen ali, gente, todo en buen ali, todo en buen ali. Eso es parte de nuestra agenda de trabajo aquí a nivel escondido. Así que nada, yo me voy retirando. Les recuerdo que ya el podcast de esta semana está publicado. Ya está en las diferentes plataformas digitales disponibles: iTunes, Pocket Cast, Arcade.org, Evox, Podomatic, NivelEscondido.com, Google Play Music. Así que nos pueden encontrar y disfrutar de nuestro podcast de esta semana. Yo cuando edito corto un montón. Yeah, gato le mete a la magia del cut en el editaje. Así que mi gente, ya le dije los anuncios, yo me voy retirando. Así que nada, será entonces hasta mañana en el chat con Gio y el viernes en el Bacalao Speedrun. Yo voy a estar en el Puerto Rico Comic Con, pero tan pronto saca el Puerto Rico Comic Con, me conecto al canal para ver el stream y vacilar con ustedes en el chat. Así que por lo pronto, mi gente, se me cuidan, que pasen una bonita noche y será hasta la próxima, gente, se me cuidan. Bye bye, Corillox. GG.